Bienvenidos a Cuentos y Leyendas de México. En este episodio nos adentraremos en la fascinante leyenda de la Matlacihua, en Oaxaca. Prepárense para descubrir los misterios y el encanto seductor de esta enigmática figura. Cuentan las historias que la Matlacihua aparece a aquellos que disfrutan del mezcal en exceso. Engañan a mujeres o celebran hasta altas horas de la noche. Es un ente misterioso que ha dejado huella en la tradición oral de los valles de Oaxaca. Existen diferentes interpretaciones sobre su origen y naturaleza. Algunos la asocian con la diosa de la muerte, Mictlantecíhuatl, la esposa del encargado del inframundo o Mictlán, Mictlantecutli. Mientras que otros la relacionan con una epidemia devastadora que azotó la región en el pasado. Pero todos coinciden en su descripción: una mujer de gran belleza, mestiza, delgada, con rasgos finos, labios rojos y una mirada seductora. Viste un vestido blanco y se cubre con un rebozo negro. La Matlacihua posee la capacidad de seducir y embrujar a los hombres. Estos, cegados por su encanto, la siguen hasta despertar en barrancos rodeados de plantas espinosas. Se dice que su propósito es vengarse de los hombres borrachos y mujeriegos, enseñándoles una lección que incluso puede llegar a curarlos de sus vicios. La leyenda de la Matlacihua ha sobrevivido por generaciones en Oaxaca y forma parte de la tradición oral y del mundo del mezcal. Algunos aseguran que esta figura misteriosa fue una mujer real, llamada Santa María Sola de Vega, durante la época colonial. Su historia se entrelaza con la de un joven llamado José Antonio. Conocido por su afición a las mujeres y al mezcal, aunque su padre le advirtió sobre las consecuencias de sus acciones, José Antonio no hizo caso hasta que se encontró cara a cara con la Matlacihua y vivió una experiencia aterradora que le cambió la vida. La leyenda de la Matlacihua ha generado miedo y cautela entre los habitantes de Oaxaca. Muchos padres conservadores y madres angustiadas ordenan a los hombres resguardarse en casa antes del toque de oración, para evitar cualquier encuentro con esta enigmática mujer de blanco. Aunque la verdad sobre la existencia de la Matlacihua aún se debate, su leyenda perdura y nos invita a reflexionar antes de pedir otro mezcal. Así concluye nuestro episodio dedicado a la fascinante leyenda de la Matlacihua en Oaxaca. Esperamos que esta historia haya despertado su curiosidad y los haya transportado a las tierras mágicas de México. No se pierdan nuestros próximos episodios de Cuentos y Leyendas de México, donde seguiremos explorando las narraciones más cautivadoras y enigmáticas de nuestra rica tradición. Hasta la próxima.